pues era ir a jugar yo con las ligas infantiles. Iba adentro, se tira Navarrete y al palo la desviaron. El ligamento cruzado se me rompe completo. Como si sentía que me moría. Vi una oportunidad de debutar en primera división. Yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Hoy conoceremos las vivencias de un portero que sustituyó a Memo Ochoa en el 2011 y así llegó a la titularidad de las Águilas del América. En la actualidad es un hombre de familia que tras los altibajos de la vida continúa firme en sus convicciones. Él es Armando Navarrete. Originario de Jocona, Michoacán, Armando Navarrete nació el 22 de enero de 1980. Siendo el menor de 11 hermanos, de quienes alberga muy buenos recuerdos. Esa era la rutina de toda la semana, estudiar toda la semana, y cuando se llegaba el sábado, pues era ir a jugar yo con las ligas infantiles, pero me gustaba más ir a ver a mis hermanos jugar. Entonces son recuerdos que hoy en día sigo platicándolos con ellos, y sí, yo lo que decía, no, pues sí me acuerdo de chiquito que ya estabas de las 8 de la mañana despierto porque a las 10 era el partido de nosotros y te llevamos y te regresamos hasta las 4 de la tarde porque querías estar todo el día en la cancha. A la edad de 14 años, Armando tocó las puertas del Club Atlas por 2 ocasiones, pero las respuestas fueron negativas, al considerar que no poseía las características físicas en estatura y peso necesarias. Sin embargo, lo intentó por tercera ocasión. Ahora de la mano de su maestro, Carlos Sevilla, quien generó un acuerdo con el club para que por lo menos lo dejaran aprender sin estar registrado. Se batallaba el simple hecho de saber que no tenía nada ganado, nada formal para estar dentro de una institución. Pues sí te venías un poco desmotivado, porque yo cada fin de semana me regresaba a mi pueblo y pues, como no tenía nada hecho, pues dice, bueno, pues va a haber una oportunidad, Duré de ahí como 4 o 5 meses entrenando y fue hasta que ocupó un portero, porque no había de esa categoría. El único, me acuerdo que nunca dijo, no, pues el único que está es Navarrete, pero pues no está registrado. Y me dieron la oportunidad de registrarme y ya desde ahí fue cuando ya pertenecía al equipo. Pero fue un proceso de durante un año y esperar hasta que, siendo paciente, se me dio esa oportunidad. En ese ir y venir de Armando para visitar a su familia, sintió una inquietud de llevarse a la casa club la Biblia que nunca leían en casa. Yo tenía 17 años en ese tiempo y la cargué y me la llevé a Guadalajara. Yo empecé el Antiguo Testamento porque ahí nunca me dijeron nada, la Biblia se lee así. Yo pensaba que en ese tiempo Moisés andaba con los apóstoles, que... Entonces, pero bueno, empecé yo a leerla en Génesis, a ver que no, y iba poco a poco y me empezaba a gustar las historias. Fue algo curioso porque yo nunca, de chico pues iba a misa y todo así, pero pues nunca sabía por qué habían pasado las cosas, por qué son las cosas. Y me empezaba a gustar y empezaba todas las tardes a leerla. Y después Carlos González en Guadalajara, él me empezó a hablar de Cristo. Carlos González es un evangelista miembro de la organización Atletas para Cristo, cuyo objetivo es evangelizar el mundo del deporte, particularmente el fútbol. Y empezamos a tener reuniones entre semana, y mira, empezó a explicar, y ahí fue una satisfacción, algo que me llenaba, algo que yo deseaba. Digo, alguien conoce a Jesús por muchas circunstancias, por situaciones muy difíciles.
Pero me tocó conocerlo por gusto, porque veía, leía o me explicaban de Jesús y me llenaba de decir un ejemplo a seguir, cómo hay que ser generoso, hay que ayudar a los demás. Entonces ahí me gustaba. Y de esa manera empecé a conocerlo. Y fue cuando lo acepté. Con 17 años, Armando Navarrete estableció una relación con Jesucristo y continuó en el Club Atlas, ya registrado oficialmente. Y a los 2 meses hubo una prueba de selección nacional sub-17 en la cual me invitaron, porque ya estaba registrado dentro de un club. Y en esa prueba, pues, les llené el ojo a ellos rápido y ya fui seleccionado. Entonces, como cambió en menos de 3 meses todo mi panorama. Y pues sí, la paciencia que durante tanto tiempo sigue entrenando. Y se me da que en 3 meses luego me llevan a la selección sub-17 y ya hice todo un proceso en la selección y ya también en el club me vieron pues, con otros ojos que ya yo tenía, me dio más proyección para poder estar en el club. De ahí empieza y entonces de ahí pasó un año, subí a una tercera división, entonces cada año iba a tercera, segunda, primera hasta llegar a primera división. Armando Navarrete debutó en un partido frente al Puebla en el año 2001. El dejar a la familia, el luchar día a día para conseguir algo, el que primero no te quieren y de repente ya es el ojo y todos esos procesos que al final de cuentas es parte de la recompensa. Y bien, desde ese día, pues bueno, el llegar, pues ha sido difícil, pero lo más difícil va a ser mantenerme. En noviembre de 1999, dos integrantes del Club Atlas, César Andrade y Javier Amador, sufrieron un accidente automovilístico. Varias personas se dieron cita para visitarles en el hospital, entre ellos Armando, y fue justo ahí donde conoció a Alejandra, quien también estaba hospitalizada. En el hospital donde íbamos a verlos, Ale llegó intoxicada. Entonces mi mamá empezó a hacer amistad con la mamá de Javier Amador y posteriormente yo. Y ahí fue cuando nos tocaba verlo porque él vivía con él en la casa club. Conocí a un amigo y entre ahí empezamos a tener amistad y fue donde empezamos a conocernos. Entonces ya cuando Javier sale del hospital, Nava lo iba y lo visitaba y ahí es cuando pues ya lo conocí un poquito más. Fuimos 3 años amigos. Pero así de mejores amigos. Y ya hay quien nos decía, no, es que ustedes se van a hacer novios y nosotros, no, claro que no, somos como hermanos. Yo siempre decía, con esa mujer yo me quiero casar. Hasta que un día me tocó ver lo que ya iba como más arreglado, perfumado. Y dije, ¿será que estoy confundiendo las cosas o como dicen, algo quiere? Y ya me presenta con un amigo de ellos como su novia y le digo, oye, pero ¿cómo que, tu novia? Y dice, ah, es que te quería decir, ¿quieres ser mi novia? Y de hecho me lo escribió en un papelito y ya le dije, bueno, como ya era muy común estar con él como amigos, le dije, sí, o sea, y realmente las cosas no cambiaron. Mientras tanto, Armando continuaba con su aprendizaje bíblico cada semana. Yo decía, pues qué bueno que en lugar de que esté de vago, conozca a Dios. Y yo tampoco estaba tan preparado como para yo guiarla, porque yo en ese momento ya necesitaba más, pero pues ella veía que sí, me iba los martes en vez de decir, ah, mira, en vez de decir una fiesta, pues se va a una reunión de para estudiar la Biblia. Me parecía bueno que fuera, pues que estuviera cercano a Dios y no a otras cosas. Pasó ya después tiempo, juego ya de titular la siguiente temporada y fue todo 6 meses. Ahí me lastimo una rodilla y dejo de jugar. Y de ahí se tiene una temporada y ahí me dicen, te vas a ir a Toluca. ¡Y
partido del Toluca contra el América. Teóricamente que Pumas fue mejor, sino... Bueno, yo terminé mi carrera, mi licenciatura, y él ya se había ido a vivir a otra ciudad, entonces ya estaba como difícil el trato y el vernos, y yo en mi casa que me dejaran ir, mis papás, no, es que no vas a ir. En Toluca estuve un año, jugué muy poco, y pues sí, como todo proceso de uno, de irse de ciudad, cambio todo. Y entonces ya era como un poquito pesado, te digo, el vernos, la distancia. Estuve un año en Toluca y de Toluca me dice, ahora vas a Veracruz. Llegó el momento donde dije, bueno, que él se dedique a lo que tiene que hacer, y yo tenía muchas ganas de estudiar una maestría y le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar mi maestría a España. Yo desde chico pensaba tener una familia. Yo siempre tengo otras prioridades en mi vida. Como yo, no sé, yo crecí en una familia donde todos unidos, veía a mis hermanos todos casados, veía a mis padres también felizmente casados, pues yo... Y como que se quedó pensativo toda esa noche y me llama al día siguiente y me dice, no, es que no te vayas, me quiero casar contigo. Y yo, sí, sí, y lo seguí como un juego. Quiero tener una familia, pero pues también tenía que pedirle a Dios de que mandara a la mujer indicada. Bueno, tú dime cuándo. Sería, yo creo que septiembre. Me dicen diciembre, porque si no sería hasta abril y falta mucho. Y yo, bueno, está bien, hasta diciembre. Hasta que un día me habla y me dice, oye, hoy me dieron descanso y quiero ir a pedirte a casa de tus papás. Y yo, ¿en serio? Sí, pero en mi casa no sabían nada. Entonces, pues les tuve que decir a mis papás que venía a pedirme matrimonio y mi mamá, tu papá se va a infartar, ay, yo siento que me infarto. Pero sí fue muy, muy rápido, porque solo eran cuestión de 3 meses y mis papás, pues si crees que es la persona indicada, nosotros te apoyamos, y se organizó la boda y en diciembre ya nos estábamos casando. En Veracruz comenzaron su vida matrimonial, sin imaginar algunas vicisitudes. En ese tiempo era todo muy bonito, porque se rompió récord de 10 partidos seguidos ganados, lo que muchos equipos no lo habían hecho, se rompió el tipo de récord. Yo estaba jugando, estaba en un momento muy bonito de mi carrera, además en ese tiempo tenía 23 años. Y era tan bonito que después llega la lesión, una secuela de la primera que tenía, pasó un año, y ahí me rompe el ligamento cruzado, se me rompe completo. Hola amigos, mi nombre es Jorge Torres Nilo. Soy un evangelista disfrazado de futbolista. Después la salvada magistral que está haciendo Torres Nilo. Y los invito a ver el próximo programa de Vivencias. Ahí les contaré mi historia y el testimonio de donde Dios me ha llevado. Dios los bendiga. En el mes de octubre del año 2004, Armando Navarrete sufrió una de las lesiones más graves para un futbolista, cuando estaba prácticamente recién casado. Y el estar recién casados fue una de sus lesiones de las más graves. Para recuperarse duró, lo normal son como 4 o 5 meses, y duró como 9. Yo sí, mentalmente me vine para abajo, pero bastante, de saber que tanto lo que había batallado, y que las cosas iban para bien, y me pasa eso. Yo no disfruté estar en Veracruz, ni lo podía ver jugar. Pasó muchos momentos de desánimo, también yo, para que me casé. A lo mejor yo no tenía la atención que esperaba. Y fue algo muy fuerte, porque después de tanto tiempo digo, híjole, ¿por qué me pasa ese tipo de cosas? Yo estaba desesperada, quizá más que él, porque no sabía ni cómo ayudarlo, ni cómo darle ese ánimo por medio de fe. Cuando estaba lastimado, yo no tenía contrato ya, y yo no sabía si iba a volver a jugar.
Y en esos momentos, pues, eran momentos muy difíciles. Vas recién casada esperando tener todas las atenciones, el ay, mi amor, lo máximo, y la verdad es que no. Para uno el fútbol es parte de la vida y parte de lo, en ese momento, pues es que es lo que vamos a vivir. Yo lo veía y era estar mi rodilla y mi pierna, nos invitaban a algún lugar y no, es que me duele. Y me duele, y vas viendo que pasa el tiempo en el que tienes que recuperar y son 5, son 6, son 9. Entonces como que yo no entendía tanto su pasión, que decía, pues no pasa nada, pues harás otra cosa, y yo lo veía cada vez peor. Fue algo difícil a lo que no estás preparada, crees que siempre va a ser éxito o que vas a tener salud, y cuando viene una lesión de esas, que es de las más graves en los jugadores, sí vienen momentos de desánimo sobre todo. Y en medio de esas circunstancias, escuchó a un amigo que lo ayudó a entenderlas. Una persona me dice, mira, Dios a nosotros nos prepara, somos como un arbolito, entonces un arbolito que vas creciendo. Vas creciendo y sí vas haciendo, teniendo mucho fruto bonito, todo. Pero hay partes en tu vida o partes de tu proceso donde una rama se va yendo para un lado y hay que cortarla. En su momento tú dices, pues qué malo, ¿por qué me pasa esto o lo otro? Empiezas a darte cuenta de que, híjole, pues de 5 regresan 4 a jugar. Y más veces estás pensando en todo lo mundano de estadísticas, de noticias. Señor, no veo la salida de mí. Que un día dije, él llorando, yo también, entonces creo que me necesita, y Dios me iluminó para sacar la fortaleza de estar con él, y en ese momento es cambiar el chip y te voy a cuidar que no subas de peso, todo va a estar bien y vas a ver que ya viene una nueva oportunidad. Cuando me lastimé la rodilla fueron 7 meses, pasaron 8 meses y yo no quedaba, pero cuando dije, bueno, por algo me pasan las cosas. Dios me está para pulirme, me está cortando las ramitas para crecer bonito. Y es la idea que yo tenía y la fe que yo tenía. Él fue el fuerte de la situación. Yo lo ayudaba en lo que podía, pero realmente su fe y todo, él creo que fue el principal. Que llegó el tiempo donde me recuperé. Entonces se rehabilita, otra vez empieza a ser contemplado en el equipo. Y agarró una racha muy buena de partidos, y es cuando lo venden a América. La pelota iba adentro, se tira Navarrete y al palo la desviada. Entonces fue una bendición enorme en nuestra vida, que de estar lastimado, sin saber que iba a poder volver a las canchas, de no tener contrato, de una situación muy difícil, que empecé a titubear, pero que al final de cuentas, con la fe y con el propósito de Dios, siempre fui hacia adelante. Él se consolidó como futbolista y fue interesante. Ya me voy involucrando un poquito más en lo futbolístico. Hoy fue que Navarrete, el portero de la América, fue la figura del partido. Ganó sin titulares. Navarrete, espectacular. Con la reserva. Enorme. Aprendiendo que al mal tiempo, buena cara, y que todo nos ayuda para bien, este matrimonio se consolidó. Y para darle un toque muy especial, llegaron algunos malestares para Alejandra. Nos vamos de vacaciones. Me siento mal y digo, ¿será que estoy embarazada? Teníamos ya planeándolo y buscándolo algunos meses. La verdad que muy bendecidos con Dios, porque cuando deseamos tener nuestro hijo, nos lo dio, gracias a Dios.
Estaban de pretemporada y llegó como, no sé, 7 de la noche y Cristo nace 8:30. Armando era el hombre más feliz al lado de Alejandra y Cristo. Y uno de sus deseos era que ella tuviera una relación con Dios al igual que él. No sé cómo Dios llegó a mi vida. Yo lo deseaba, sin embargo, creo que no estaba tan abierta como para de verdad quererlo recibir. Pero de ese entonces sí fue en un viaje. Fue en un viaje en el que me daban muchas ganas de decirle a todos que los quería, de si había lastimado a las personas, de que si las había lastimado me disculparan. Entonces me decían, no, tranquila, es angustia, eso que sientes, estás cansada, no dormiste bien, has sido pesado. Sentía que me moría. Pero regresando fue escuchar cosas de Dios, música, y de ahí empecé a sentir como alivio a esa angustia, pero al sentir ese alivio dije, si Dios me lo da, yo nunca lo quiero dejar. Dije, porque si durara días, meses, años, dije, no lo quiero dejar. Pero sí le decía, gracias, o sea, era como agradecimiento, gracias que no pasó nada. Y ella con el tiempo, pues ella también empezó y gracias a Dios también ella ya aceptó a Jesús en su corazón. A veces te imaginas que Dios o que la Biblia es un no hagas, no digas, no, como si todo fuera prohibido. Entonces vas entendiendo que son cosas sencillas, que son cosas cotidianas, no seas chismoso, sea agradecido, tiéndele la mano al necesitado. Entonces ahí creo que también es un momento clave porque te das cuenta que no es aburrido conocerle a Dios o el estudiar la Biblia. Sí, es algo que deseaba porque en una familia que los dos estamos en la misma sintonía, pues es algo muy bonito. Digo, yo tampoco la exigía o la agobiaba como para... Pero pienso que Dios tiene los tiempos perfectos para que todo se ponga para bien y que si uno quiere algo para bien o desea algo para bien, Dios no siempre nos lo tiene ahí. Me ilumina y es, ¿sabes qué? Agradece por lo que tienes, no esperes a qué te pase, a qué necesites. Si ahorita estás bien, digo, mi esposo con trabajo, mis hijos con salud, es momento de agradecer lo que tienes y de tener una cercanía más con él antes de que te pase. El agradecimiento es una de las llaves que pueden abrir cualquier puerta y a lo largo de la vida, Armando lo experimentó. Entonces ha sido un proceso que hoy en día, pues, he deseado, todo lo que he deseado que en mi corazón, que esté en una buena familia, pues gracias a que tengo a Cristo en mi corazón y que mi prioridad son unas cosas y no otras. En esta carrera hay muchos distractores. A lo mejor la fama, el dinero, las mujeres. Pero yo veía más, yo quería otra cosa, quería una buena familia. Pero a la vez me dio una buena familia y me dio lo que siempre había soñado, que es ser un futbolista. Sí, creo que tenemos una estabilidad porque tenemos pues un temor a Dios. Es algo que también me llena y que como testimonio siempre digo, a veces lo que a veces uno desea de corazón, Dios se lo cumple, que sea para bien. Hay quien pide fama, pero sabe, si Dios sabe que es para mal, a veces no se lo da o pide otras cosas porque se ha desviado por el camino. Yo en ese tiempo deseaba, sí, ser futbolista, pero también deseaba tener una buena familia. Y mira lo que tan grande que es Dios que me dio las dos cosas. Seguramente no somos lo que, o no tendríamos lo que hemos formado, sino es por Dios. Los invitamos a que se acerquen a conocer un poco de Jesucristo. Él cambió nuestras vidas. Como lo platiqué, todas las cosas siempre es para bien. Nos dio una estabilidad en todos los aspectos.
pues yo los invito para que Jesús entre en su corazón. Sabemos que todos los planes de Dios son perfectos y que sin Él no seríamos lo que somos. Hay que tener siempre esa fe y sobre todo desearlo y que entre en nuestro corazón. Para poder pues entender nuestro propósito aquí en la vida y en el futuro. ¿Y cómo entra Jesús en nuestro corazón? Primero, reconoce que lo necesitas. Después, pide perdón por las faltas cometidas y dile que entra a tu corazón y gobierne tu vida. Dilo con tus palabras. Esto hará un parteaguas en tu historia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Y recuerda que la misma pasión que ellos tienen, tú puedes compartirla también. Thank you.